Bueno, aquí estamos con Benito Quintanilla, mi padre, en Tucson, Arizona. Amén. Estamos cantando y tenemos una nueva, un nuevo canto que le hicieron venir a usted. Se llama Sí. La Silla Vacía. Del hermano Juanito González. Él es el Es compositor. compositor Juanito Ah, González de San Juan, Texas. de San Juan, Texas. Yes, Ándele. sir. Bueno, pues nosotros vamos aquí a hacerle homenaje al hermano cantando su canto. Vamos a ver cómo nos sale. Una silla está vacía, una Biblia está cerrada, un hermano las dejó. A las dos abandonadas se regresó para el mundo, con Dios ya no quiso nada. No aguantó la reprensión que se le hizo con amor. El siervo solo le dijo: póngase a cuentas con Dios, yo solo vengo a decirle lo que me mandó el Señor. Aquel hermano rebelde del templo se retiró. Pasaron algunos días y una noticia llegó. Y allá donde se encontraba, la muerte se lo llevó. Comentaba que había escuchado su voz, y ahora es el que le dice: póngase a cuenta con Dios, el lugar donde se encuentra es de tormento y dolor. Hermano, si tú te encuentras en la misma situación, no desperdicies tu tiempo. Ya ponte a cuentas con Dios, Él perdona tus pecados y te da la salvación. Muy bien. Gloria a Dios. Está bien, está muy bien el probando, canto. Probando, probando. La silla vacía. Muy triste, hijo, porque ahora en esta pandemia, pues quizás mucha gente ya se fue con Dios, pero muchos también ya se retiraron de la iglesia, y eso es lo que ha pasado, que ha quedado una silla vacía y una Biblia está cerrada. Es la verdad. Y quizás algunos ya no quisieron regresar a la iglesia porque no les gustó la reprensión que el hermano pastor les haya dado, yo no entiendo, pero sigamos adelante. No, es cierto. A veces los pastores dan unas palabras fuertes y yo siempre que estoy en la iglesia y que el mensaje es fuerte, yo tengo que poner atención y abrir el corazón y decir: Señor, esto es para mí. Exacto. Y si es para mí, bueno, pues hay que tomarlo, ¿verdad? Hay que mejorar, ¿verdad? Porque si nos amachamos, no. ¿Qué pasó? Nos vamos a ir con este hermano que se fue al mundo y allá se lo encontró la muerte y se lo llevó. Y murió sin Cristo. Es la verdad. Yo lo miro muchas veces como cuando yo le llamo la atención a mis hijos. Ajá. Si ellos reciben la reprensión y ajustan su comportamiento, entonces ya todo está bien. El problema es cuando no aceptan la reprensión, se amachan, entonces pues tengo que quitarles privilegios y tengo que hacer otras cositas que yo no quiero como padre, ¿verdad? Llamarle la atención o castigarlos, ¿verdad? Pero pues a veces los niños necesitan un poquito de más de estímulo por ese lado. Sí, sí. Y claro, para mí mis hijos son los electrónicos, ¿verdad? Porque ya los niños, ¿verdad? Están dados con que quieren estar con el iPad y con el Nintendo Switch y con sus videojuegos. Sí. Y digo, hey,
como tú no te comportes bien o como no hagas bien las cosas, pues voy a tener que quitarte lo que a ti te gusta hacer. Exacto. Y a veces eso es suficiente, gracias a Dios, eso es suficiente motivación para que ellos recapaciten. Sí, sí. Es y que cambien su manera de ser. Muchas veces no nos gusta que nos reprendan, aunque estamos mal, pero no queremos que nos digan que estamos mal, ¿verdad? Y ese es uno de nuestros problemas. Ya. Pero vamos a mejorar con la vida de Dios. Pues dicen que la verdad duele, ¿verdad? Sí. La verdad duele. Exacto. Y claro, pero hay que crecer uno como ser humano, como persona, hay que crecer y decir, bueno, pero si la verdad es para bien no, mío, claro, y me están llamando la atención porque voy por mal camino, pues déjame enderezco mi caminar para no terminar como este personaje aquí de este canto, ¿verdad? Este canto, de que, sí. De que, ¿verdad? Su silla está vacía, cerró la Biblia y se apartó. No aceptó la reprensión de póngase a cuentas con Dios. Exacto. Y eso lo podemos aplicar en nuestras vidas. Y sí, no solamente en las cosas de Dios, pero también en nuestra salud. ¿Cuántas veces nos ha dicho el médico, hey, esto tienes que cortarle? Cortarle al azúcar o córtele a esto o a la grasa. Sí. Y ahí estamos testaduros y después nos da un problema el cuerpo y allá terminamos en la emergencia y andamos asustados y decimos, pero es que ya me lo habían avisado hace tiempo y me lo venían avisando. Así de que hay que ser inteligentes en ese sentido y aceptar de que a veces nos llaman la atención por una buena razón. Amén, es la verdad, hijo. Bueno, papi, aquí le cortamos a este video y como siempre mandamos muchas bendiciones y muchos saludos a los que estén ahí escuchando, a los que estén viendo aquí, pues, el video corto que hemos hecho para ustedes. Amén. Dios los bendiga. Que sea de bendición y, hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Así es. A toda la persona que mire este video. Amén. Ok. Amén. Gloria a Dios. Es todo. Ese es mi papá. Gloria a Dios, hijito, que todavía estamos aquí en vida.